Hola a todos, bienvenidos. Ya inició el mes de diciembre y con él la Navidad. Y en Noti Chicos vamos a celebrar esta maravillosa época con notas llenas de alegría navideña. Les tenemos cuentos, recetas, notas sobre las actividades navideñas y mucho más. El día de hoy empezaremos leyendo un hermoso cuento. También les contaremos la historia del pesebre o nacimiento y les tenemos una deliciosa receta navideña. Quédense con nosotros. Vamos con los titulares. ¿Sabes qué es la Navidad? Te lo contaremos. Celebramos el Día Internacional del Guepardo. Una reportera invitada nos enseña una deliciosa receta. Vamos a visitar y darle cariño a nuestro notiárbol. Lee con nosotros un hermoso cuento de Navidad. Investigamos de dónde surge la tradición del nacimiento y disfrutaremos del ballet Cascanueces. Todo eso en un momento, aquí en Noti Chicos. Diciembre es un mes muy especial porque todo se llena de luces, alegría y felicidad, porque llega la Navidad. Y para celebrar vamos a conocer el significado de esta celebración. Luego vamos a conocer todo sobre el guepardo y su Día Internacional. ¡Acompáñennos! La Navidad es una fecha que se celebra en todo el mundo el 25 de diciembre de cada año. Ese día se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret. Por eso es una fecha muy importante para los cristianos. En diferentes países y regiones la celebración puede tener algunos elementos diferentes, pero todas se celebran alrededor del nacimiento de Jesús. La noche del 24 de diciembre se celebra la Nochebuena y las familias se reúnen para compartir los alimentos y disfrutar de la compañía de sus seres queridos y dar y recibir presentes. En el siglo XIX se popularizó la costumbre del intercambio de regalos. Esta tradición está encabezada por Santa Claus, el personaje que trae regalos a los niños que se portan bien durante el año. Para nosotros los chicos y chicas, las fiestas navideñas son muy importantes porque hay muchos momentos de magia y fantasía. Se puede disfrutar de las luces, los obsequios, las comidas, los villancicos, pero además de todo también se puede disfrutar del calor familiar, celebrando junto a nuestros seres queridos. ¿Cuáles son las tradiciones navideñas más importantes? Los nacimientos. Estos consisten en la representación de la concepción del niño Jesús en una maqueta de Belén, que tiene figuras como el establo donde nació Cristo, los animalitos, los pastores y la familia. Los villancicos. Son canciones o cantos que hacen referencia al nacimiento del niño Jesús. Uno de los más fabulosos es Noche de Paz. El árbol de Navidad. Consiste en un arbusto de pino que se decora con diversos objetos significativos para la Navidad. Cena de Nochebuena. Es una cena celebrada en familia por el nacimiento del niño Jesús y víspera de la Navidad. El mejor regalo que puedes encontrar debajo del árbol de Navidad es ver a toda tu familia feliz y unida. ¡Vamos a disfrutar de la Navidad! El 4 de diciembre de cada año se celebra el Día Internacional del Guepardo. Este es considerado el animal más rápido del mundo. Se dice que pueden correr más rápido que un automóvil Ferrari. Además, es el más esbelto de todos los felinos. Este día fue proclamado por la Fundación Cheetah Conservation en homenaje a un guepardo que esta fundación crió y que sirvió para estudiar la vida de estos animales. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza entiende que este animal es vulnerable, ya que está en peligro de extinción. En la actualidad solo quedan 7.100 guepardos en el mundo, una cifra muy alarmante y que pone en vigilancia a las personas que conservan esta especie animal. Estos son víctimas de cazadores, que desean sus pieles y órganos. Son abatidos por vehículos y sirven de presas para otros animales salvajes en las sabanas como las hienas y los leones. El turismo irresponsable es otra amenaza muy común. Su periodo de vida es de entre 15 y 20 años. ¿Cómo podemos celebrar el Día Internacional del Guepardo? Podemos aprender más sobre esta especie viendo documentales educativos, leyendo artículos en internet, periódicos o revistas sobre la conservación de los guepardos.
buscar en redes sociales cuentas relacionadas al guepardo para obtener más información sobre ellos y apoyarlos con me gustas y comentarios positivos. Nuestro planeta nos pertenece a todos los seres vivos que lo habitamos. Como seres humanos nos corresponde hacer todo lo necesario para asegurar la supervivencia de todas las especies. Vamos a sumar nuestras voces a esta causa. Es momento de nuestro noticiacertijo de hoy. Garra pero no de mata, pata pero no de vaca. ¿Qué es? Nuestra reportera invitada Becky nos enseñará a hacer una deliciosa y saludable receta navideña. Luego vamos a visitar a nuestro notiárbol que sembramos hace un par de meses para darle cariño y atenciones. Y luego les tenemos un hermoso cuento leído por uno de nuestros notichicos. ¡Súper! Hola a todos. Gracias notichicos por invitarme. Soy Victoria Rojas, la reportera invitada de esta semana, y también soy en De Dulce Encuentro con Vicky, y hoy voy a hacer un arbolito de fruta con todas estas frutas. Yo aquí tengo pitahaya, que es una fruta muy completa porque tiene muchas vitaminas, fresa, que aporta vitamina C, uva, tomate cherry. Yo sé que el tomate cherry no es una fruta, pero igual es un poco dulce. Mandarina, que también aporta vitamina C. Y piña. Esta base también vamos a necesitar palillos. Y voy a agarrar una fruta. Y la voy a poner acá. Ustedes lo pueden poner en como ustedes quieran, pero yo lo voy a poner por capas. Una por acá. Antes de hacer esto, se tienen que lavar muy bien las manos con agua y con jabón. Y ahora vamos con otra fruta, con la fresa. Ahora voy a ir poniendo estos. Exacto. Muy bien. Aquí en la punta va la estrella. La estrella de piña. Ahora, así quedó nuestro arbolito Tutti Frutti. Así que bye.
Hola a todos, estamos en el parque donde vive nuestro Naughty Árbol con Don Manuel, Lía y Jenny, y nos va a explicar cómo abonar nuestro árbol. Hola, Don Manuel. Hola, Sofía. Hola, Jenny. Hola, Lía. Hola. Acá de nuevo, ya con los árboles que habíamos plantado unos meses atrás. Esto es coroto americano, una planta ornamental para embellecer nuestro parque. Hoy vamos a explicar cómo podemos nosotros abonar estos árboles. La idea de abonar no es más que suministrarle alimento para ayudarlo a ellos, a los árboles, a su crecimiento y desarrollo. Tenemos por acá con nosotros el famoso abono triple 15, abono que se consigue en agroveterinaria y en plazas comerciales grandes del país. Es el nutriente por excelencia que se utiliza para la alimentación de los árboles. El procedimiento es muy sencillo. Con este dispositivo, con un dispositivo plástico, como usted puede ver, no filoso, no cortante, nosotros vamos a proceder a hacer un círculo aproximadamente 6 pulgadas del tronco del árbol. Ese círculo debe tener una profundidad de una pulgada aproximadamente. Hecho este círculo, el siguiente paso, vamos a proceder a aplicarle abono. Este envase previamente preparado tiene una 4 onzas de abono triple 15. Va a ser distribuido de esta manera. ¿Qué pasa si no le ponemos abono a nuestros árboles? Sucede que no va a crecer de manera vigorosa y se nos enfermaría muy fácil. Después de aplicado el abono, nosotros tenemos guantes ya puestos en nuestra mano. Debo explicar que estos guantes es para no hacer contacto directamente con el abono, que es un producto que tiene elementos tóxicos que no pueden ser llevados a la boca y que no podemos olerlo porque podrían provocarnos síntomas que afecten nuestra salud. Entonces, el abono ya aplicado acá, podemos con nuestra mano, ya con los guantes puestos, tapar ese abono de esta manera, echándole tierra y cerrando la ranura que abrimos alrededor del círculo. Ya con el abono incorporado acá a la tierra, el siguiente paso es mojarlo, humedecerlo. ¿Por qué humedecerlo? Para que ese abono se diluya y las raíces de la planta puedan absorberlo y de esa manera alimentarse. Nosotros tenemos por acá una manguera con el agua que vamos a utilizar y sencillamente lo que tenemos que hacer es mojar de tal manera que el suelo se empape, es decir, que se sature de agua, para que ese abono pueda diluirse y las raíces del árbol puedan absorber los alimentos. Establecido esto, nuestro árbol quedó debidamente abonado. Bueno, ahora vamos a proceder a abonar los árboles que ustedes plantaron la vez aquella. Lo van a hacer por sí mismas y yo sencillamente voy a observar. Es decir, que les voy a facilitar los instrumentos para que ustedes inicien el proceso de aplicación de abono.
Gracias, don Manuel, por enseñarnos a cuidar nuestro algo y próximamente volveremos para cuidarlo más. ¡Hasta la próxima! Hola, Yenoti, chicos. Mi nombre es Emilson Emanuel Sierra Pozo. Yo estudio en la Escuela Católica Padre Sindulfo y voy a estar leyendo un cuento que se llama Canción de Navidad de Charlie Diskin. Quinta estrofa, el final de todo. Si el pilar era el suyo, la cama era la suya, la habitación su propia alcoba, pero lo mejor y más feliz era que todo le pertenecía. El tiempo que tenía antes sí era suyo. Los espíritus de los tres han hecho todos los esfuerzos posibles dentro de mí. Oh, Jacob, Marley, el cielo y las navidades se han bendecido por ello. Lo digo de rodillas, querido Jacob, sobre mis rodillas. Estaba tan excitado y resplandeciente que sus buenas intenciones, que apenas podía hablar, su rostro estaba cubierto de lágrimas. Todo está aquí, gritaba Scrooge, tomando en sus manos los cardinales, las cortinas, la sábana, sus vestidos. Soy tan feliz como el ángel. Alegres Navidades a todos. Feliz Año Nuevo al mundo. Adelante. Fue jugueteando por la sala y revisando todos los juguetes, todos los lugares. Las iglesias le sorprendieron en su entusiasmo con un repiqueteo. ¿En qué día estamos hoy?, gritó Scrooge, llamando a un muchacho que pasaba por la calle en traje de fiesta. Contestó el muchacho, asombrado. Pues es el día de Navidad. El día de Navidad, se dijo Scrooge. No lo he perdido. Los espíritus lo han hecho todo en una noche. Claro. Pidió al muchacho que le comprara el pavo más grande que colgaba en la pollería. Y se lo envió a Bob Cratchit. Se visitó con las mejores prendas que poseía y salió a la calle. Se fue a la iglesia y luego paseó por las calles. Pero la mañana siguiente llegó a la oficina y esperó que Bob apareciera. Con retraso llegaron las 9:30. Bob llegó, se quitó el sombrero y la bufanda en un santiamén. Estuvo sentado en el taburete y se dispuso a trabajar. Hola, gruñó Scrooge. ¿Por qué llegas a esta hora? Lo lamento mucho, señor, dijo Bob. Me he retrasado. Ah, sí, acércate, caballero. Garra pero no de mata, pata pero no de vaca, ¿qué es? ¿Quieres una pista? Lee bien y encontrarás la respuesta. Thank you.
¿Sabes por qué surgió la tradición de hacer un nacimiento en Navidad? Vamos a investigarlo. Y para finalizar, les tenemos una obra de ballet sobre el cuento El Cascanueces. ¡Qué divertido! En el año 1223, en Italia, en un pueblo llamado Greccio, se hizo el primer pesebre de la historia. San Francisco de Asís, un santo de la religión católica que vivía en ese sitio, decidió crear una réplica del lugar donde nació Jesús en la iglesia de Greccio para la misa de Navidad. Hizo esto para que las personas pudieran sentirse en el mismo lugar lleno de humildad y sencillez en que nació Jesús. Dice la leyenda que en ese pesebre los personajes eran personas de verdad, solo el niño Jesús era una figura de mentiras. Pero que cuando San Francisco de Asís se acercó a esa figura y le besó los pies, milagrosamente la figura sonrió y le estiró los brazos. Desde entonces se mantuvo la costumbre de hacer el pesebre en la Navidad en ese lugar y se fue expandiendo por todo el mundo católico. Yo armo el pesebre en la casa de mi abuela porque lo tiene muy grande el pesebre. También ella pone algunas cosas, yo también, pero lo hacemos entre los dos. También hay una escuela, también la ciudad con un tren, también un parque de diversiones para los niños, pero la escuela está cerrada porque como estamos en Navidad, no hay escuela abierta porque es la época donde Jesús nació. También tenemos arbolitos, también muchas personas. La gente también tenemos bebés en el pueblo, también la escuela, también un muñeco de nieve, también los niños están en la escuela por una fiesta. Esta hermosa tradición se mantiene hasta nuestros días. Cada diciembre en muchas casas se prepara un pesebre o nacimiento con pastores, ovejas, camellos, lagos, patos, burros y muchas figuras más. Y por supuesto con la Virgen María, José y el niño Jesús. ¿Ya armaste tu pesebre? De la respuesta de nuestro noti acertijo de hoy. Garra pero no de mata, pata pero no de vaca, ¿qué es? ¿Ya sabes la respuesta? ¡La garrapata! ¿Lo descubriste? ¡Excelente! Es todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro primer capítulo navideño de este 2020.
Aún nos queda mucho por celebrar, así que no te pierdas de nuestros próximos capítulos navideños para que celebremos juntos esta maravillosa época. Mantente en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, que son @notichicosrd en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Estaremos publicando los temas del próximo capítulo. ¡Y sonríe, que es Navidad! ¡Hasta la próxima! ¡Un beso a todos! ¡Bye, bye!